Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Elsie. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Alicia, bienvenida. Buenas noches, Edenilson. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Alicia. Bienvenida. Gracias. Buenas noches, Karina. Bienvenida. Buenas noches, Liz. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Blanca, bienvenida. Buenas noches, Saúl. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Tania, bienvenida.
Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 5, que corresponde a la semana número 2. Quiero darles, como siempre, la bienvenida. Recuérdense que estamos en el curso de Excel básico 1. Agradezco a todos los que puntualmente ingresan a lo que es nuestra clase. Recuérdense que nuestra clase tiene una duración de una hora, es por eso que hay que aprovechar bastante el tiempo, y más ahorita que vamos avanzando en lo que es el material, en este caso del curso de Excel básico, poco a poco pues vamos a ir aumentando lo que sería el nivel de los temas que vamos a ir viendo. Quiero hacer un atento recordatorio. En este momento les acabo de enviar lo que es una información por parte de Inglés Corporativo que se nos hace a cada uno de los grupos. Recuérdense que cada semana ustedes deben de completar el 100% de lo que corresponde a la semana. Si usted por motivos de salud, porque no ha podido ingresar por su trabajo, comuníquese por favor con algún técnico o en este caso con mi persona. Ellos están muy atentos de poderse comunicar con ustedes y estarles, en este caso, mandando mensajes de recordatorio para que puedan ir cumpliendo con las actividades que se encuentran en el aula. ¿Y qué actividades tienen que ir realizando? No las que van a descargar en el Excel. Eso es como información extra que se les proporciona para que ustedes puedan seguir la guía de los ejercicios que se encuentran, en este caso, en los videos que colocan en lo que es el aula virtual, sino que es que usted vaya ingresando y vaya revisando cada uno de los contenidos. Ahí, si ustedes ven, automáticamente al ingresar se incorpora un chequecito verde. Y eso quiere decir que usted ya ingresó a ese material. Para esta semana tenemos ya una evaluación intermedia. No sé si ya ingresaron al aula virtual, se pudieron dar cuenta que ya al final, o sea, el día viernes, van a tener que realizar una evaluación. Los invito desde ya a que puedan ir revisando el material y que no se pierdan ninguna de las clases que vamos a tener desde ese día hasta el día jueves. Muy bien, miren, les mencionaba que nos encontramos en la clase número 5. Como siempre, voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar los objetivos generales de sesión, el contenido, y vamos a explicar y desarrollar en este caso los ejercicios. Al final, como siempre, cualquier consulta que usted tenga, con gusto pues yo puedo responder. Quiero decirles que esta información o cada acción que nosotros vamos haciendo, siempre les he dicho o les he comentado que vamos paso a paso. Es por eso, miren, que ya este día vamos a subir ya un poquito los temas o la información. Vamos a ir ya trabajando porque quiero adaptarlos a realizar acciones que conlleven, en este caso, a la lógica de Excel. Y es por eso, miren, que ese día, como objetivo general de sesión, capacitar a los estudiantes con el uso de referencias relativas, absolutas y mixtas. Como ustedes se podrán ver, como ustedes pudieron ver en lo que es el aula virtual, uno de los primeros temas es la acción de referencias relativas, absolutas y mixtas. En el aula virtual hay un video que hace referencia a estos tipos, a estos tres tipos de acciones que nosotros vamos a trabajar en Excel. Yo voy a tratar de explicárselos de la mejor manera, paso a paso, para que ustedes puedan comprender. Además de eso, voy a ir subiendo el nivel de cada uno de los ejercicios que les voy a mostrar este día. Y al final vamos a iniciar un ejercicio y ustedes lo van a finalizar porque se los voy a colocar en lo que es nuestro chat grupal. Quiere decir que va a ser la primera actividad que ustedes van a realizar esta semana. Recuérdese que para mi persona usted tiene hasta el día viernes para podérmelo enviar a mi cuenta de correo electrónico. Y si ha tenido algunos inconvenientes, todavía doy el día sábado para que me lo pueda enviar. Entonces vamos a iniciar ahorita con la parte, como siempre, de la teoría, y vamos a hablar de las fórmulas con referencias absolutas y la diferencia entre referencias relativas y absolutas. Iniciamos con lo que corresponde a una referencia relativa. Dice la teoría que una referencia relativa es una fórmula como A1. Se basa en la posición relativa de las celdas que contiene la fórmula
y de la celda a la que hace referencia. Si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, se cambia la referencia. Si se copia la fórmula en filas o columnas, la referencia se ajusta automáticamente de forma predeterminada. Dice que las nuevas fórmulas utilizan referencias relativas. Por ejemplo, si copia una referencia relativa de la celda B2 a la celda B3, y se va a ajustar automáticamente. ¿Qué sucede cuando nosotros trabajamos una referencia relativa? ¿Excel trabaja columna hacia abajo o trabaja en este caso en una sola fila? Cualquier acción que nosotros queramos realizarlo, tanto en columna como en fila, Excel automáticamente me va a realizar las diferentes, en este caso, acciones que nosotros queremos como resultados en lo que corresponde a diferentes celdas. Para eso, miren, voy a iniciar con el primer ejercicio. Me voy a ir en este caso a mi libro de Excel y vean por favor acá. Desde la semana pasada les estoy diciendo que una celda es la intersección entre la columna y la fila. En este caso, yo quiero que ustedes siempre consideren que la información que vamos a agarrar no va a ser la que se encuentra dentro de la celda, sino va a ser la celda donde se encuentra, en este caso, la información. Para eso, miren, yo en este momento voy a igualar y voy a cometer uno de los primeros errores que el usuario cuando quiere utilizar Excel hace. Voy a venir acá y voy a utilizar en este caso lo que sería operadores aritméticos. Entonces, voy a agarrar el valor 5 que se encuentra en la celda A6 y lo voy a multiplicar en este caso con el valor que se encuentra en la celda B6, que sería 800. Al darle Enter, exacto, yo tengo resultado porque yo tengo cantidad sobre precio. Me están diciendo que si yo tengo 5 unidades con el precio de 800, ¿cuál sería el total? Y exacto, yo tengo acá el resultado. Pero, ¿qué sucede si yo desplazo esta acción hacia abajo para ya no realizar los demás, sino que Excel automáticamente lo haga? Error. Me está dando el mismo resultado. ¿Por qué? Porque yo no coloqué en la operación que estoy realizando en la celda, la celda donde se encuentra el valor, sino que agarré el valor. Entonces, ahí sí tendría que trabajar a pie. O sea, trabajar cada celda y realizando esa acción. Pero eso no quiero que ustedes aprendan. Yo quiero que cuando usted iguale, seleccione la celda donde se encuentra el valor, lo multiplique con la siguiente celda donde se encuentra el siguiente valor, y ahora sí, yo tengo en este caso A6 multiplicado por B6. Eso es lo que yo tengo que verificar. La celda donde se encuentra en este caso el valor. Cuando yo le doy Enter, yo voy a volver a subir. Y vean ahora que estoy trabajando con cruz negrita. Ya eso ya usted ya lo sabe. Al desplazar hacia abajo, automáticamente yo tengo resultado de cada uno de ellos. ¿Por qué puedo visualizar que tengo el resultado correcto? Porque mi barra de fórmula tiene la operación que acabo de realizar. Y mi celda tiene el resultado que yo quiero obtener. Al revisar mi barra de fórmula y desplazarme hacia abajo, A7 por B7, A8 por B8, A9 por B9 y así sucesivamente cada una de las celdas. Esto es una referencia relativa. Porque mi celda automáticamente cuando yo voy desplazando hacia abajo va cambiando en este caso la fila que corresponde donde se encuentran los siguientes valores y automáticamente hace la acción. Y porque la teoría me dice que Excel corre hacia abajo en una sola columna o en este caso en una sola fila, automáticamente yo puedo obtener resultado de todo. Usted puede tener 1,000, 2,000, 3,000 valores y automáticamente desplazándose hacia abajo obtiene en este caso lo que son los resultados. ¿Queda claro esta acción que acabo de realizar o tienen alguna consulta? Está claro. Muy bien. Recuérdese que me puede contestar por el chat
o puede activar su micrófono. Este día voy a estarles haciendo varias preguntas. No solamente voy a estar hablando yo, sino que igualmente quiero que me vayan contestando para saber que está quedando claro esta acción que estoy diciendo en este momento. Si alguien tiene alguna consulta, con gusto, ¿verdad? Puede levantar su mano, activar su micrófono o consultarme por medio del chat. Muy bien, entonces a esto le llamamos en este caso referencia relativa, porque automáticamente al colocar la celda donde se encuentra el valor, nosotros desplazamos hacia abajo y obtenemos lo que es el resultado. Me voy a ir nuevamente a lo que es mi presentación y ahora vamos a ver qué es una referencia absoluta. Dice la teoría que una referencia de celda absoluta es una fórmula como $A, $1. Siempre hace referencia a una celda en una ubicación específica si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula. La referencia absoluta dice que permanece invariable. Si se copia la fórmula en filas o columnas, la referencia absoluta no se ajusta de forma predeterminada. Las nuevas fórmulas utilizan referencias relativas y es necesario cambiarlas a referencias absolutas. Por ejemplo, si copio una referencia absoluta de la celda B2 a la celda B3, permanece invariable en ambas celdas. Pregunto, ¿sabe usted qué significa invariable? No cambia. Exacto, que esa acción no va a cambiar cuando yo ejecute la acción desplazándome hacia abajo, sino que esa celda en ese caso se va a quedar ahí. Entonces ahora miren, me voy a ir nuevamente para lo que es mi libro de Excel y voy a continuar con el ejercicio que tengo acá. Fíjese acá, me voy a posicionar siempre en la celda de 6. En este caso me dice que después de haber sacado los totales, yo necesito un descuento del 8%. Entonces, yo tengo una celda, la cual contiene el 8%, y yo necesito sacarle ese 8% a todas estas celdas que tengo o que estoy seleccionando en este momento. Para eso yo voy a igualar y nuevamente, miren, voy a colocarme en la celda donde se encuentra el primer valor. Voy a multiplicar y porque yo tengo un porcentaje acá, es por eso que voy a realizar una multiplicación. En este caso estoy utilizando un operador aritmético siempre. Me voy a colocar acá, miren, en lo que corresponde a la celda y voy a cometer otro error. Le voy a dar Enter. Claro, tengo ahorita el primer resultado que de los 4,000 el 8% es 320. Ahora voy a desplazarme para abajo. No está correcta la información que tengo. ¿Por qué no está correcta? Porque mis celdas, al no colocar el signo de dólar tanto a la columna como para la fila, vean que mi barra de fórmula me está diciendo, el valor yo lo tengo en D5 y la primera acción está correcta. Pero cuando yo desplazo hacia abajo, vean, ya me pasó al D6, a D7. A D8, pero yo necesito que ese valor se encuentre siempre acá, D5. Ese es el valor que yo necesito que respete toda la celda hacia abajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Yo voy a borrar en este momento la información, le voy a dar doble clic para nuevamente activar mi celda y que me salga en este caso la operación que estoy efectuando. Y para poder realizar esta acción más fácil, no voy a hacerlo con Shift y en este caso la tecla número 4 donde se encuentra el signo de dólar, sino que lo voy a hacer con la tecla de función F4. Mi tecla de función F4 tiene 4 acciones diferentes. F4 una vez, absoluta, absoluta. F4 dos veces, relativa, absoluta. F4 tres veces, absoluta, relativa. Y al final, la última acción es relativa, relativa. Entonces, porque yo voy a colocar absoluta esta celda, quiere decir que una vez voy a efectuar la acción de F4 con mi tecla de función, y en este momento se acaba de posicionar el signo de dólar tanto para la columna como para la fila.
En ese momento le voy a dar Enter, voy a subir y voy a desplazar hacia abajo. Y ahora sí, automáticamente tengo el resultado que corresponde. ¿Por qué? Porque nuevamente repito, la celda donde se encuentra el valor del descuento es en la celda de 5. Entonces visualizo mi barra de fórmula y veo que C6 multiplicado por D5, C7 igual de 5, C8, C9. Vean que en ese momento visualicen la barra de fórmula, ahí se encuentra siempre lo que es la celda D5. ¿Por qué? Porque yo efectué en este caso una referencia absoluta, donde el valor no se va a mover, sino que va a quedarse hasta donde finalice el resultado que yo quiero en las diferentes celdas. ¿Queda claro esta acción que acabo de realizar? Licenciada, entonces vamos a poner después del signo de multiplicación, el signo de dólar, la columna, el signo de dólar y la fila. No. Nuevamente voy a repetir acá. Voy a quitar esa acción para que vean. Cuando nosotros vamos a colocar... La función con el F4, dijo, entonces. Exacto, sí. Exacto. Ahí va. Cuando voy a colocar acá, automáticamente presiono F4. Ah, oh, perfecto. Que aparezca el signo de dólar. Así es. Ok, muchas gracias. ¿Sí? Ok, muy bien. Ah, muy bien. Sí, Elsie, con gusto. F4, cuando yo estoy operando en Excel, F4 tiene diferentes acciones. Por ejemplo, si yo presiono al F4 y tengo una ventana abierta, me cierra. Si yo no tengo ninguna ventana abierta en mi escritorio y presiono al F4, me va a apagar mi computadora. Pero acá, dentro de una celda, teniendo activo lo que es la colocación de una combinación de celda, que en este caso es D5, columna y fila, entonces yo puedo accionar F4. Si yo soy una laptop, tengo que presionar FN y F4, porque si no, no le va a realizar la acción. Recuérdense que en una laptop, las teclas de función, valga la redundancia, están en segunda función. Entonces, por eso hay que presionar primero FN y después F4 una vez para que realice la acción de absoluta absoluta. Es importante que usted se aprenda las diferentes combinaciones para poder ejecutar esta acción, porque recuérdese que para eso usted está aprendiendo, para que el día de mañana igualmente usted pueda enseñarle a otras personas. Cuando a mí me indican y me dicen, mira, yo quiero en este caso que sea mixta, pero yo lo quiero en lo que es relativa a la columna y absoluta a la fila, ¿cuántas veces tengo que presionar F4? Eso necesito. Que usted me diga dos veces y me va a realizar la acción. Entonces, F4 tiene cuatro funciones o cuatro acciones diferentes. Si presiono una vez, absoluta, absoluta. Si presiono dos veces, relativa, absoluta. Si presiono tres veces, absoluta, relativa. Y si presiono una cuarta vez, nuevamente tengo, en este caso, la acción de relativo, relativo. Entonces, si estoy trabajando con absoluta, absoluta, tengo que presionar una vez F4. Y me realiza, en este caso, lo que sería la acción. No sé si ahora queda claro, Elsie. Ah, muy bien, Karina. Con... Sí, está bien. Muy bien. Me están consultando cómo coloco en este caso el asterisco para una laptop que no tiene teclado numérico. Para eso vamos a presionar la tecla Shift y el número 8. Yo lo tengo, permítanme, quiero ver en qué número lo tengo. Sí, tienen que presionar Shift y el número 8. Me dice, por favor, si les sale. Acá están todas las combinaciones de acción que podemos trabajar. Tiene que presionar Shift y la tecla número 8 para que le aparezca. Ah, muy bien, Fabricio, no se preocupe. ¿Perdón? No me aparece. No le aparece con la tecla número 8. Fíjese que, bueno, yo ahorita no soy en una laptop.
pero déjeme verificar, permítame, voy a colocar acá algo. Permítame, voy a revisar acá. Okay. Tiene acá, permítanme. Ah, ya, muy bien. Voy a compartir la siguiente pantalla para poderle mostrar. No sé si visualiza ahorita este teclado que se encuentra acá. Sí, ingeniero. Vale, muy bien. Este teclado es igual al de una laptop. Nosotros la podemos sacar desde nuestra PC. Entonces, yo veo acá que el asterisco se encuentra acá donde se encuentra el más. Entonces, igualmente puede colocar la tecla Shift y darle a esta tecla que estoy ahorita señalizando. Sí, sí, ahora sí. Gracias. Ah, muy bien, perfecto, excelente, muy bien. Muy bien. Voy a volver a compartir solamente acá en mi libro. Muy bien, entonces ahora sí queda claro esa acción. Fíjense, lo estoy haciendo ahorita paso a paso porque yo quiero que, por favor, todos los que se encuentran acá, en este caso tengo 26 usuarios acá y uno que ahorita me acaba de pedir permiso que se levantó. Tengo entonces, en este caso, pues 25 personas que me están escuchando y espero que esté quedando claro esto que estoy realizando en este momento. Dígame, Alicia, me dice que levantó la mano. Sí, ingeniero, disculpe, ¿me puede explicar dónde puedo encontrar el signo igual? Porque en el botón que aparece en el teclado está con el signo más, pero ya probé y no me aparece. Sí, es con chip cero. Chip y cero. Es presiona la tecla chip y el cero. Ahí aparece el igual. Ok, gracias. Bueno. Ingeniera, yo no puedo intentarlo porque me está dando error mi máquina, pero se ubicó en el 8% y luego le dio el F4. Así sería. Sí, automáticamente cuando yo me posiciono acá, permítanme. Uy, acá. Cuando yo me coloco acá, después de colocarle el operador aritmético por, me posiciono en la celda y automáticamente presiono F4, porque en ese momento yo tengo activa la celda. Entonces, ahí F4 utiliza en este caso la acción que estoy haciendo en este momento para colocar el signo de dólar tanto a la columna como a la fila. Ahora sí damos enter y en este caso desplazamos hacia abajo. Wendy, gracias. Bueno, con gusto. Sí, Wendy, tiene toda la razón. En las laptops hace diferencia dónde se encuentra, pero yo, si ustedes me consultan, con gusto, ¿verdad? Yo voy a tratar de poderles explicar lo mejor dónde se encuentran, en este caso, los operadores aritméticos que vamos a estar utilizando. Buenas noches, José. Muy bien, entonces miren, ya que quedó claro esta acción, me voy a venir hacia abajo y fíjense acá, miren. Voy nuevamente a trabajar las mismas acciones que estuve haciendo acá, pero que igualmente las puedo trabajar de una forma diferente. Pongámonos a pensar que yo tengo acá un valor constante. Este 30% de acá hace referencia a un valor constante. Porque puede suceder que acá no solamente aparezca el 30%, sino que aparezca en este caso no de 30%. Entonces, vean que acá esta celda no puedo agarrarla automáticamente y colocar el F4 y volverlo absoluto porque tengo texto acá. Entonces, me va a dar error. Pero si aparece en este caso la acción de un 30%, igualmente yo puedo trabajar con un valor constante. En Excel podemos trabajar dos formas diferentes, de celda a celda y con valores constantes. Entonces, ¿qué hago acá? Miren, voy a igualar, voy a irme a la celda donde se encuentra la nota y voy a multiplicar por el 30%. Y yo siempre voy a obtener lo que es mi resultado. Ahora bien, lo quiero trabajar absoluto. ¿Qué hago? Igualo.
agarro en este caso la celda donde se encuentra el valor, multiplico por la celda que se encuentra arriba, F4, y doy enter. E igual yo tengo el resultado. La diferencia, ese es un valor constante. Y automáticamente Excel, si ustedes ven el 30%, me voy a ir hacia abajo, está cambiando la celda de ese 19, pero mi 30% se mantiene. Ese es un valor constante. Acá no utilicé absoluta porque el valor se encuentra solo. Y en este caso, coloqué F4 para volver a absoluta, columna y fila, me desplazo hacia abajo, se me mantiene en este caso F16 para toda la celda. Este es relativo porque voy cambiando a los valores que se encuentran acá. Dos formas diferentes, y yo siempre voy a obtener en este caso lo que es mi resultado. Muy bien, entonces ahora mire, en este momento están aprendiendo tres acciones diferentes en las cuales yo automáticamente realizándolo una vez y desplazándome hacia abajo en minutos, yo tengo ya el resultado en Excel. Me voy a ir en este caso a la última referencia que tenemos acá y es la mixta. ¿Qué dice que es una referencia mixta? Dice que una referencia mixta tiene una columna absoluta y una fila relativa, o una fila absoluta y una columna relativa. Dice que una referencia de columna absoluta adopta la forma de $A1, $B1, etc. Una referencia de fila absoluta adopta la forma de A$1 o B$1. Dice que si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, se cambia la referencia relativa y la referencia absoluta permanece invariable. Si se copia la fórmula en filas o columnas, la referencia relativa se ajusta automáticamente y la referencia absoluta no se ajusta. Por ejemplo, si se copia una referencia mixta de la celda A2 a B3, se ajusta, en este caso, en el ejemplo, A$1 y en este caso B$1. Para eso nuevamente, miren, me voy a ir para lo que es mi libro de Excel y ahora sí voy a iniciar con esta acción. Hemos venido aprendiendo que una celda es la intersección entre la columna y la fila. Pero ahora yo necesito que usted busque la lógica de Excel. Y la lógica de Excel dice que cuando yo voy a ocupar una referencia mixta, yo tengo que determinar si ese valor pertenece más a la columna o pertenece más a la fila. Es por eso que abro ahorita la pregunta. ¿Qué consideran ustedes? ¿Este 8% que se encuentra acá pertenece más a la columna o pertenece más a la fila? Los escucho. Pertenece a la fila. Muy bien. Ajá. Él sí dice que pertenece a la fila. ¿Quién más? Pertenece a la fila. Pertenece a la fila, ajá. Acá me dice Wendy a la columna. Andrea me dice que pertenece a la fila. José me dice que pertenece a la fila. Ajá, ¿quién más? Jocelyn dice a la columna, Nancy dice a la columna, Karen dice a la columna. Muy bien. Diana dice a la columna, Alexandra a la fila y Edenilson a la fila. Fíjense acá, miren, tengo dos respuestas que ustedes me acaban de dar. Dice algunos que pertenece a la columna y otros dicen que pertenece en este caso a la fila. Fíjense muy bien acá. Ah, Fabricio dice a la columna. Muy bien. Si yo me posiciono acá, voy a iniciar con la respuesta que mencionaban algunos a la columna. Voy a igualar. Tengo en este caso este valor, lo voy a multiplicar por esta celda, que en este caso es de 5. Voy a presionar 3 veces porque la tercera acción me vuelve absoluta la columna y relativa a la fila. Voy a darle enter. Muy bien, tengo el primer resultado. Ahora ustedes pueden ir comparando acá que el resultado esté correcto. Me voy a desplazar hacia abajo. No, ¿verdad? El resultado no pertenece más a la columna, pertenece a la fila. ¿Por qué pertenece a la fila? Fíjense acá, miren, voy a darle nuevamente doble clic.
dos veces, en este caso F4. Ahora voy a darle Enter, voy a desplazarme hacia arriba, ya coloqué el signo de dólar al que corresponde, que sería en este caso a la fila, y voy a desplazarme hacia abajo. Ahora sí, miren, tengo los mismos resultados. ¿Por qué pertenece en este caso y por qué la lógica nos dice que aunque la intersección es entre la columna y la fila, cuando estoy hablando con referencias mixtas tengo que saber si ese valor pertenece más a la columna o a la fila? Porque si ustedes pueden visualizar acá, vean, yo me encuentro en la fila número 5. Si este valor yo sigo o continúo acá, ¿qué va cambiando? ¿La columna o la fila? La columna. Exacto. La columna. Exacto. Va cambiando la columna. Porque recuérdense que este valor se encuentra en la fila número 5. Entonces, yo puedo cambiarlo a cualquier columna. Pero, ¿dónde quiero que se mantenga? En la fila, porque acá está, en este caso, donde se debe encontrar el valor. Entonces, es por eso que la lógica de Excel es que cuando yo voy a trabajar la primera forma de mixto y yo tengo en este caso un valor, yo tengo que decidir si pertenece a la columna o la fila. Y para este primer ejemplo, yo le estoy diciendo que este valor pertenece a la fila. Y es por eso que ahí es donde yo posiciono el signo de dólar. ¿Para qué? Al desplazarme hacia abajo, automáticamente tengo el mismo resultado que tengo acá. Me voy a ir acá abajo, miren, y voy a continuar acá el ejercicio. Entonces acá, miren, yo tengo una tercera nota y tengo un 40%. Miren, ya lo hice de una forma, valor constante, ya lo hice acá absoluto, y ahora lo voy a trabajar mixto. Voy a igualar celda, operador aritmético, la celda F4, en este caso dos veces, porque ya decidí que en este caso absoluta va a ser la fila, le voy a dar Enter, me posiciono arriba y desplazo para abajo. Ya tengo acá los valores. Muy bien, hemos trabajado hacia abajo, pero ahora yo necesito una nota final. O sea, yo quiero el total de los porcentajes que acabo de sacar acá. Yo voy a igualar. Y en este caso voy a agarrar el primer porcentaje y voy a ocupar el operador aritmético de más para que me vaya realizando la sumatoria de los tres valores que tengo acá. Vean que estoy trabajando en este caso en una sola fila. No voy a colocar en ningún momento ni mixta ni absoluta, porque Excel me dice que cuando yo trabajo solo filas o solo columna es relativo. Yo tengo ya el resultado acá y al desplazar hacia abajo, igualmente, miren, obtengo el resultado de cada uno de ellos. Las acciones cuando trabajo en Excel, puedo desplazarlas hacia abajo, o cuando ya Excel ha visto que yo estoy manipulando, en este caso, la acción hacia abajo, yo le puedo dar doble clic y automáticamente igual obtengo el resultado. Esta acción de doble clic que acabo de hacer en este momento nos ayuda cuando tenemos más de 1000 valores, 200, 500, porque estarme desplazando en este caso hacia abajo, imagínense, miren cuánto me estoy tardando en este momento. Entonces no, usted solamente utiliza el posicionarse, doble clic, y automáticamente todos los valores se van a posicionar en cada una de las celdas que corresponde hacia abajo la información. ¿Queda claro esta acción que acabamos de explicar o tienen alguna consulta? ¿Me dicen, por favor? ¿Se ha quedado claro? Sí, está claro. Gracias. Gracias, Diana. Muy amable. Muy bien, miren. Entonces, vamos a continuar acá. Y ya que ha quedado claro esta parte, nos vamos a ir al segundo ejercicio que tengo acá. Pero ahora quiero que ustedes me ayuden a realizar el ejercicio. No lo voy a hacer yo sola, sino que ustedes me van diciendo qué tengo que colocar acá. Yo tengo un cuadro donde tengo mis tablas de multiplicar en la fila 1 y quiero la tabla del 2, 3, 4 y 5. Si yo realizo esta acción, multiplico este valor por los valores que tengo acá y desplazo hacia abajo, no me da, miren, mi tabla. Me dice que estoy cometiendo un error. Entonces yo necesito saber cuál de los valores que tengo acá
voy a colocar en este caso absoluto o si lo puedo colocar en este caso mixto para obtener resultado. Entonces, yo quiero que por favor activen su micrófono o puedan contestarme por medio del chat. Yo necesito la participación de cada uno de ustedes porque es así como voy a saber que ustedes me están poniendo atención e igualmente van trabajando conmigo y va quedando claro cada acción que voy realizando acá. Entonces, lo primero que tengo que hacer y es la primera acción que yo voy a hacer es igualar. Consulto. ¿Cuál es la celda que yo tengo que agarrar para obtener en este caso la primera tab? A2. A1. Muy bien. Fíjense acá, miren. Está bien. Eso yo es lo que yo quiero que ver si ustedes lo reconocen, lo que estoy haciendo en este momento. Me decían acá, B2. No, este valor no tiene que importar, tiene que importar la fila donde me encuentro. Y en la fila donde me encuentro es la fila 1. Entonces, yo no voy a agarrar B2 porque B2 es donde yo voy a realizar la acción. Miren, acá estoy en B2. Entonces, vuelvo a consultar cuál es la celda que tengo que agarrar. A1. A1, tengo la X. B2. B2 es donde voy a efectuar el resultado. A2, porque es donde está la columna y la fila, donde se intersecta el número 1. ¿Dónde me dice? ¿Dónde? A, y en la fila 2. No. Les vuelvo a explicar. Miren, mi tabla de multiplicar se encuentra acá en la fila 1. Yo voy a multiplicar la tabla del 2, 3, 4 y 5. Estos valores van a ser a las que voy a ir multiplicando para obtener el resultado. Entonces, ¿cuál es la celda que yo tengo que agarrar? Vamos a ver acá. Sería el 2B. No, sería B1. B1. Ahí me están colocando V. Y no es V, ¿verdad? No me encuentro en la columna V, me encuentro en la columna B. Entonces, muy bien, tengo que agarrar B1. ¿Por qué? Porque yo necesito que ustedes piensen y vean siempre que no es el valor que se encuentra adentro. Ese valor que se encuentra adentro, olvídense, porque en cualquier momento me puede decir mi jefe que ese valor va a cambiar. Entonces yo tengo que concentrarme la celda donde yo voy a colocar o voy a formular la acción. Y en este caso el valor se encuentra en B1. Ahora bien, pregunto, ¿qué va? ¿Mixta o absoluto? ¿O todavía no? Tengo que colocar ahorita el operador. El operador porque se multiplica. ¿Será? Fíjense acá, miren, voy a hacer el primero. Tengo acá B1, y porque es el 2 al cual yo voy a multiplicar, F4, operador aritmético de operación de por. Y vean ahora, miren, ¿cuál celda voy a agarrar ahora? Voy a agarrar A2, A2, porque ahí es donde se encuentra el primer valor al cual yo voy a multiplicar. Doy Enter. Subo y desplazo hacia abajo. Y acá se encuentra mi tabla de multiplicar. Miren. ¿Por qué? Porque mi tabla de multiplicar se encuentra en la fila 1. Y mis valores a los cuales voy a multiplicar se encuentran en la columna A. Ahora bien, miren, igual, primer paso que yo hago. ¿Qué celda tengo que agarrar? C1. Excelente, C1. ¿Y ahora? F4. F4, muy bien. ¿Y ahora? A1. A2. No. La operación aritmética. Operación. Operador aritmético de por. ¿Y ahora? La A2. A2, otra vez. Recuérdense que esos son los valores a los cuales estoy multiplicando mi tabla. Doble clic y ahí está mi tabla de multiplicar del 3000. Nuevamente me posiciono. Hagámoslo ahora mixto este.
igualo. ¿Qué celda voy a agarrar ahorita? De 1. De 1, exacto. ¿Y ahora? F4 dos veces. F4 dos veces, ajá. ¿Y ahora? Operador aritmético. Operador aritmético, muy bien. ¿Y ahora? La celda A2. A2 otra vez. Exacto. Miren, subo, me posiciono, doble clic y ahí tengo el resultado. Vean que puedo trabajar lo mixto o puedo trabajar lo absoluto. ¿Ven cómo este ejercicio les está ayudando a memorizar que es que tienen que buscar siempre la columna y en este caso en la fila donde se encuentra el valor para obtener resultado? Igualo nuevamente, ¿qué celda tengo que agarrar en este momento? E1. E1, muy bien. ¿Y ahora? F4. F4. ¿Y ahora? Operador aritmético. Uh-huh. A dos otra vez, muy bien. Doy enter, subo y desplazo para abajo. Ahora pregunto, me voy a ir para la celda acá, B2. Si yo quisiera volver absoluto o en este caso mixto esa celda, ¿a qué corresponde acá volver absoluto? ¿La columna o la fila? La columna. Exacto, la columna. ¿Por qué? ¿Por qué creen que voy a volver absoluto? Porque ahora hay diferentes valores en las filas y tengo una sola columna para todos esos valores. Entonces, usted acá, si quiere seguir aprendiendo de ir colocando absoluta o en este caso mixa la acción, miren, ahí está. No me cambia ningún resultado. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo a la persona que me va a revisar este ejercicio que la información que se encuentra en la columna A no quiero que se mueva. Quiero que se mantenga ahí porque para eso tengo ya el signo de dólar acá. Y yo no quiero que estos valores me los vaya a colocar en otro para colocar información. Le estoy indicando que la columna A se va a volver, en este caso, invariable. No quiero que se mueva la información que se encuentra hacia abajo. Y ahora sí, hemos tocado el tercer punto de trabajar mixta. Cuando la columna hace en este caso la referencia absoluta y mi fila en este caso es relativa. ¿Queda claro esta acción que acabamos de hacer? Dígame, José. O sea que ya en ese caso la columna A se convierte en constante, en un valor constante. Constante le llamamos aquel valor, ¿verdad? Que automáticamente no queremos que lo vayan a mover. Cuando usted coloca el signo de dólar a la columna, porque no es una acción que vamos a estar trabajando siempre, le estoy indicando a Excel que por favor, o estoy indicándole al usuario que no me vayan a mover la información que se encuentra en esa columna. Esa es una indicación que yo le estoy dando. No es necesario que yo le vaya a decir, José Carlos, por favor, no me vaya a mover la información que tengo en esa columna. Desde el momento que usted vea que yo tengo una operación y que se encuentra el signo de dólar ahí, es porque quiero que en esa columna permanezca esa información que se encuentra ahí. Esos datos son inmovibles. Inmovibles, exacto. ¿Por qué? Porque nosotros podemos llegar a tener compañeros que lo que hacen es para colocar ahí información, no nos mueve. Pero solo con tener esa acción, y si él conoce de Excel, tiene que saberme que esa columna no necesito que se mueva la información. Ahora que ya no conoce, pues nos echó a perder todo el trabajo. No nos va a echar a perder el trabajo porque si hago el movimiento ahí, si ustedes después lo quieren hacer, van a ver qué es lo que va a suceder. Los invito a que puedan realizar esa acción. Por el tiempo no lo voy a hacer porque necesito realizar el tercer ejercicio. Pero sí, ¿verdad? No, las personas que si lo llegan a desconocer, pues nos van a tocar algo que nosotros hemos trabajado. Y del momento que usted vea un signo de dólar, para mí es no tocar. Porque la persona está trabajando con esa columna y con esa quiere trabajar. Puede ser que después quiera crear vínculos. Y entonces él ya sabe que el vínculo lo trabajó y empezó, en este caso, desde la columna o desde la fila A2. Entonces, si yo se lo muevo, el vínculo entonces ya no va a quedar bien si él quiere trabajar. Pero eso lo vamos a ver
más adelante la, la acción de vinculación. ¿Ha quedado claro ahorita esto o los he confundido? No, muy claro. Muy bien. Entonces ahora nos vamos a pasar al tercer ejercicio. Fíjense acá, miren. Me voy a ir para el tercer ejercicio acá. Esto que estamos trabajando ahorita, súper fácil, ¿verdad? Porque tenemos en este caso información, una sola información en la cual queremos obtener un resultado. Pero ¿qué sucede cuando ya tenemos esta tabla que estamos visualizando en este momento? Acá yo tengo que ir leyendo y ver qué es la información que me están pidiendo. Pero quiero hacer la primera pregunta. ¿Qué significa estos signos que aparecen acá? Yo tengo un valor. ¿Pero qué significa? Que el espacio es reducido. Excelente, muy bien. Exacto. El espacio en este caso está reducido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Irle a dar doble clic a cada una de las columnas para obtener en este caso lo que sería el resultado. Muy bien, entonces, porque yo necesito que usted, todo esto que está aprendiendo en este momento, usted lo pueda realizar de la forma correcta. Es por eso que ese es el ejercicio que va a tener usted este día en el grupo de WhatsApp que me va a realizar. Pero para que usted pueda visualizar cómo lo vamos a trabajar, voy a iniciar con las primeras acciones que se encuentran acá arriba para poderles mostrar cómo es que usted va a trabajar este ejercicio. Fíjense acá, miren, tenemos acá una información en la cual me están dando un cuadro. Voy a cuadricular acá para que sea mejor vista para usted. Muy bien, entonces yo tengo acá, miren, que completar el cuadro utilizando, en este caso, la referencia, ya sea absoluta, relativa o mixta. O sea que yo tengo que saber acá si voy a utilizar absoluta, relativa y mixta. Entonces inicio, en este caso, con las fórmulas que me dan. Miren, me dice acá la teoría que el valor FOB es igual a cantidad por valor unitario. Entonces me voy a venir para acá arriba, voy a ir a buscar la columna donde se encuentra, en este caso el valor FOB, y me voy a posicionar acá. Me dice que valor FOB es igual a cantidad por valor unitario. Entonces vean acá, acá tengo cantidad, ya es un valor constante que me dan, y tengo el valor unitario que igualmente es un valor constante que me dan. ¿Qué tengo que hacer acá? Yo voy a igualar, voy a agarrar en este caso la primera celda donde se encuentra la primera cantidad. Y acá, ¿qué? ¿Va relativa, absoluta o mixta? ¿Cómo va acá? Relativa. Va relativa, ¿verdad? Porque miren, estoy trabajando en la misma fila. Y decía la teoría que relativo es trabajar una sola fila o en diferentes filas, o en este caso hacia abajo en una sola columna. Entonces ahora sí, voy a utilizar siempre el operador de multiplicar por este valor unitario que se encuentra acá. Voy a darle Enter, me posiciono arriba y desplazo hacia abajo. Ya tengo el primer resultado. Muy bien, ahora voy al valor principal neto. Me dice, mire, que el valor principal neto es igual. Pregunto. Este 1.086376 75, ¿qué es? Valor absoluto. Constante. Es un valor constante, ¿sí? Constante. Cuando usted visualice un valor que le están dando, automáticamente usted tiene que decir, ese es un valor constante que me están dando. Entonces, vean, miren, voy a igualar, voy a colocar el 1.086376 66.75 que me están dando y lo voy a multiplicar, ¿por qué? Lo voy a multiplicar por el valor FOB. Y es el valor que tengo acá, miren. ¿Qué celda es? G6. Exacto, acá está. Voy a darle Enter, voy a subir y voy a desplazar hacia abajo. Ya tengo mi valor FOB acá. Quiero que por favor el resultado no se los voy a dar, sino que ustedes tienen que volver a ver el video y ya, antes de haber eliminado todo acá, quedó en la grabación esta acción donde estaban todas las respuestas. Entonces, usted se tiene que ir al video y realizar una captura de pantalla exactamente donde yo dejé acá las respuestas que le tienen que dar en cada una de las celdas que se encuentran ahí. Muy bien, miren, sigo acá. Ahora me está diciendo los gastos de envío. Me dice acá la teoría que el gasto de envío, permítanme, me dice acá la teoría
que el gasto de envío es igual a al peso. Acá tengo el peso y tengo el valor. Acá está, miren, al peso y al valor. Entonces me dice que al peso va a ser igual, abro paréntesis, vean que tengo un valor constante acá que sería 130, y ahora voy a dividir. ¿Por qué voy a dividir? Por el total del peso bruto. ¿Dónde tengo el total del peso bruto? Acá está la columna donde está el peso bruto. Y acá me dice total. Miren, acá tengo el total. No se visualiza la palabra L, pero ahí está total. Entonces quiere decir que sería este que se encuentra acá. Pregunto, ¿va mixto o va absoluto? Mixto. ¿O relativo? Uh-huh. Absoluto. Muy bien, permítanme que me están pidiendo. Permítanme, voy a quitar la acción. Porque si no, no me la va a dar. Permítanme. Que me están pidiendo que le dé zoom a la O. Ahí está. Muy bien, yo creo que ahora sí van a poder usar eso. Entonces voy a igualar. Tenía en este caso acá que había abierto el paréntesis y había colocado los 130. Y ahora voy a dividir en este caso por el total del peso bruto, ¿verdad? Así me está indicando, total del peso bruto. Muy bien. Entonces tengo acá, miren, el peso bruto. Entonces me decía alguien absoluto y alguien más me dijo que era mixto. ¿Qué creen los demás? Mixto, me dice Nancy. ¿Qué creen ustedes? ¿Los demás? Absoluto. Ajá. Absoluto me dicen, ajá, él sí me dice absoluto, exacto. Les voy a dar la respuesta porque va absoluto. Ya usted ya vio la diferencia de absoluto y mixto. Ya vio cuando podemos colocar mixto, pero fíjense acá, miren. Este resultado que se encuentra acá es la sumatoria de los valores que se encuentran arriba. Entonces, este valor sí corresponde a la columna de la fila y automáticamente es mixto, es absoluto. Porque yo no quiero este valor que se mueva acá. Porque acá esta es la fila que corresponde al total. Y arriba de ella se encuentran los valores. Y porque acá yo tengo, en este caso, una operación donde he utilizado suma, entonces no puedo moverlo. Entonces automáticamente yo tengo que decirle acá que es absoluto. Ahora bien, voy a cerrar en este caso mi paréntesis y ahora me dice que voy a multiplicar por el peso bruto, o sea, por los valores que se encuentran acá. Voy a colocar el operador aritmético y ahora pregunto, ¿acá va mixto, relativo, absoluto? ¿Qué creen que va acá? Mixto. Mixto, ajá, muy bien. ¿Y qué lleva mixto? ¿La columna mixto o la fila? ¿La fila? No. La columna, exacto. La columna. ¿Por qué? Porque vean que se encuentra en la columna C, pero necesito que se desplace de la celda C6 a la C7 y a la C8. Entonces yo voy a volver acá 3 veces para que cuando yo le dé enter, obtener, miren, mi resultado. Acá estoy obteniendo mi resultado de cada uno de ellos. Pero vean por favor acá, ya usted ya sabe que cuando yo utilizo o cuando se utiliza en Excel mixto, donde la columna yo lo vuelvo absoluta es porque estoy indicando que ese valor pertenece a esa columna. Pero si yo deseo, puedo volverlo relativo. Por eso les dije, puede ir mixto o puede ir en este caso relativo. Si yo le doy enter, vuelvo a subir y desplazo hacia abajo, yo obtengo los mismos resultados. Pero porque lo que yo necesito es que usted me aprenda a realizar la acción y que usted vea la diferencia de absoluto, relativo y mixto, es por eso que este me lo va a trabajar mixto. Y acá usted va a decidir si el valor corresponde a la columna o corresponde a la fila. Para este ejercicio ha correspondido en este caso la celda C6 a la columna. ¿Por qué? Porque le estoy indicando a la persona que en la columna C6
C7 y C8 se encuentran los valores que hacen la sumatoria del peso bruto. ¿Queda claro ahora esta nueva acción que están aprendiendo de trabajar absoluto, relativo y mixto? Vean que en tres columnas que he trabajado en este momento, lo hemos trabajado de diferente forma. Al final, ¿qué es lo que quiero? Que usted obtenga un resultado, que usted pueda realizar en este caso acá el ejercicio. Cuando tenemos valores que ya tenemos en una tabla, es un valor constante que ya no está. Estos usted no los tiene que tocar. Son valores que ya tenemos y que nos van a ayudar a poder ir realizando cada una de las operaciones que se encuentran acá. Entonces, pregunto, ¿tienen alguna duda de lo que acabamos de ver en este momento? Excel es de lógica. Y desde ese día están aprendiendo a trabajar la lógica de Excel, en el cual, si yo no lo hago de la forma correcta, voy a obtener no el resultado que deseo. Voy a dejar de compartir. Muy bien. ¿Está quedando claro esto que acabamos de hacer? ¿O tienen alguna pregunta? Oh, claro. Muy bien, gracias, Fernando. ¿Alguien más? La pregunta que tengo nomás es, ingeniera, si ahora en transcurso de después de que terminemos, bueno, después de esta creo que usted va a otra clase. A otra clase, creo que sí, el de las 9 a las 10. Pero si después de las 10 irá a subir esta clase porque me quedé sin datos. Sin datos y no pude escuchar de cuando ingresamos a esa otra, cuando empezó a enseñar a mostrarlo de la tabla. Sí, muy bien. Yo, después que termina su clase, yo espero un momento en lo que carga a mi computadora. Es por eso que como a las 10:15, 10:20, estoy subiendo ya lo que son los videos. Ustedes en la cuenta de correo que les llegó con toda la información del curso, ahí tienen el enlace que los lleva a YouTube, donde se encuentran todos los videos. Entonces, esperen unos 15, 20 minutos después de las 10 de la noche, para que puedan visualizar el video. Sí, entiendes, Nera. Sí, porque como repito, me quedé sin datos al momento de ingresar a la siguiente tabla, entonces ya no logré escuchar. Muy bien, no se preocupe. Lo que dijo al principio, pero lo demás ya lo tenía claro, lo tengo claro. Ah, muy bien. Karina, muy bien. Me preguntan... Ok, voy a irme nuevamente acá para poder ir finalizando. ¿Cuánto voy a saber que es absoluta o va a ser mixta? Fíjense acá, yo tengo que buscar las acciones que yo estoy trabajando acá. Voy a moverme acá, fíjense, miren. Yo tengo acá un total, este es un total de valores. Pero esto yo lo sé porque conozco Excel, que acá yo tengo totales y por eso colocamos la palabra total para que nadie pueda eliminarme los valores que se encuentran acá, porque ya yo determiné acá una función para que automáticamente al obtener el resultado me vaya realizando la suma de las celdas que seleccioné. Entonces, ¿por qué este valor se vuelve absoluto, este 840 que tengo en la celda C9? Porque esta es una sumatoria de los valores que tengo acá. Yo necesito que ustedes comprendan que hay momentos en que sí, yo puedo trabajar acá la acción mixta, pero yo le estoy indicando a la persona que en este caso C, la columna C no me interesa, sino que me interesa la fila en donde se encuentra. Pero cuando yo le digo absoluto, absoluto, le estoy diciendo que ese valor es importante donde se encuentra, tanto para la columna como para la fila, porque él está realizando una sumatoria arriba. Pero caso contrario, con el ejercicio que teníamos en la tabla de multiplicar acá, que yo puedo volverlo mixto, porque en este caso pues son valores que yo tengo acá, ya es un valor que tengo, un solo valor. Él no determina ninguna acción, ¿por qué? Porque yo puedo realizar esto, miren. Y sigue siendo en este caso acá el resultado de la siguiente acción que yo tengo acá. Pero cuando yo tengo ya una sumatoria, o tengo una acción en la cual corresponde a los valores que tengo arriba, yo tengo que determinar que eso es absoluto, absoluto. Porque automáticamente, si yo confundo a las personas, o puedo llegar a confundirlas en ponerlos mixtos. Por eso es que desde ahorita usted tiene que aprender a saber y a reconocer. No quiere decir que al volverlo mixto está malo, no. Si yo en este caso acá quito el signo de dólar,
y en este caso me posicionas abajo, sí está correcto. Yo lo que quiero es que ustedes, cuando vayan a su vida laboral, puedan explicarlo de la mejor manera, esas acciones. ¿Por qué? Porque de repente cuando no se explican bien, la persona aprende solo a trabajar mixto, mixto, mixto. Y si no aprende a trabajar, absoluto, absoluto, absoluto. Pero no aprende a combinar, que es lo que yo quiero que ustedes hagan. ¿Cuándo determinar que va a ser absoluto y cuándo va a determinar usted que va a ser en este caso mixto? Ingeniera, entonces podemos decir que cuando es un valor constante, siempre va a ser absoluto. No, cuando es un valor constante, va a ser absoluto, absoluto. Exacto, así es. O sea que los totales son absolutos. Cuando es un valor total. ¿Perdón? Cuando son totales. Cuando es un valor total, va a ser en este caso absoluto. Absoluto. Bueno. El cual, cuando nosotros tenemos un valor en una celda, igual como hicimos el primer ejercicio, se vuelve absoluto también, porque es un valor que tenemos ahí. Muy bien, miren, nos vamos a quedar hasta acá, ya son las 9:00. Me tengo que retirar. Cualquier consulta adicional que tengan me la pueden hacer por el chat del grupo. Nos vemos primero Dios el día de mañana. Ya vieron ustedes que vamos a seguir trabajando con estas acciones. Esto continúa acá. Entonces, nos vemos entonces el día de mañana. Muchas bendiciones. Feliz noche para cada uno de ustedes. Buenas noches. Gracias por asistir.